que fue como un momento muy duro en el que yo tomé la decisión, además de manera muy visceral, en plan, Urco, quiero que me rapes la cabeza y ya. Y Urco diciéndome, pero estás. No, no, es que ni es segura ni no segura, o sea, ya, esta tarde, ya. Me voy a poner mi vestido más bonito, vamos al baño y empezamos a quitar pelo y a quitar pelo y a quitar pelo. Una cabeza muy bonita, maja. Gracias. ¿Tú también? Sí, yo si me rapo, ¿sabes qué pintas tendría tú? Con mi cara luna. Yo creo que estarías muy guapo. Y esa serie fotográfica, que al final en redes sociales solo hay 10, pero tengo 500 fotos de ese momento, ¿no? Que cuentan cada momento que estaba pasando, ¿no? No me voy a rapar, Leonardo. No hace falta, no quiero que te rapes. No todos tenemos tu cabeza. Como mi melena iba cada vez siendo más corta y más corta y más corta y más corta, y de repente empiezas a pasar la maquinilla, empiezas a ver el cuero cabelludo y tal, pues sí que yo creo que son de las fotos en las que más cariño tengo, porque a pesar de la dureza, fue un momento muy feliz. Quitaba y quitaba y quitaba y estaba como escuchando las tijeras, ese sonido de cortar el pelo y de sentir, oh, como llevaba tantos días sufriendo tanto, viendo cada mañana mi almohada con cientos de pelos, estaba sufriendo tanto que cuando me desprendí de ese sufrimiento fue un alivio. Dije, ¡buah! Por fin, ahora. Reconócete en el espejo. Problema de la Olatz de más tarde, pero ahora mismo estoy feliz porque me he quitado un peso de encima enorme. Ahora carne cruda diario, solo si tú nos ayudas.